Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Les traigo un nuevo video, gente. Esta ocasión les traigo la review, la reseña, como le quieran decir, de los Messi's. Ojo, de los Messi's. Más adelante van a ver por qué digo de los Messi's. Primero que nada, pues vamos a hablar de este Messi rojito que me salió. Es Messi If, media punta. El cambio de posición para mí es un plus brutal porque para mí Messi este año, incluso el año pasado también, ya no es un jugador que vaya tan bien en banda. Está muy desperdiciado en banda. No es que vaya mal, pero está muy desperdiciado porque no es de los más rápidos, que es lo que se ocupa sobre todo en banda. Y es un jugador que tiene tiro, pase, regate espectacular, de los mejores del juego, que es lo que se ocupa en el centro. Así que me parece que en banda se desperdicia. Así que por el centro es la mejor posición. Así que esto que sea media punta ahora le da un plus brutal. Zurdo, evidentemente. 4-4, bien. Por ahí ojalá tuviera 5 de skills, pero pues no afecta tanto, ¿no? Para el corte de jugador que es. Lo único que a mí en lo personal no me gusta tanto es los war rates, los niveles de esfuerzo de jugador, que tiene medio bajo. Entonces hay partidos o ocasiones en las que no lo encuentras bien posicionado, pero por ahí con las tácticas se puede, poniéndole quedarse arriba y tal. Yo lo estoy usando delantero centro y le pongo quedarse arriba, lo encuentro posicionado normalmente en la posición de MCO. Como tiene medio en ataque, se posiciona como en el MCO. Entonces juego como, pues como el Barcelona de Guardiola prácticamente. Juego sin delantero de referencia porque juego 4-2-3-1 y mi MCO y Messi como que se enciman un poco, pero con las, como puedes hacer este año de desmarques manuales, pues con eso me ayuda. De hecho, me está yendo bien eso, de hecho me está ayudando un poco porque puedo empezar con paredes desde la zona del MCO. Y los extremos hago que entran al área como delanteros. Pero bueno, ya sin hablar de las tácticas y eso. 10 partidos, ojo, los 10 partidos son en segunda división, ¿eh? Estoy en 1800 puntos, muy cerca de primera. Así que son partidos de ya de buen nivel. 20 goles, 7 asistencias. Ya me dirán ustedes si no es buena carta. No, obviamente es buena carta, pero el precio es brutal. Creo que 1.800.000. Esta review no la voy a hacer. Esta de Messi exactamente. No la voy a hacer como hablando de calidad-precio. Si vale la pena, porque para mí es muy caro el jugador. No vale la pena por ese precio, pero es un jugadorazo. O sea, si tienes esas monedas, pues tal vez lo puedes probar y te va a ir brutal. Pero creo que este año Cristiano Ronaldo está más roto por lo que he escuchado. Mbappé está rotísimo este año. Y aparte son jugadores de otro estilo. Y que tal vez sea más fácil usar a un Ronaldo, un Mbappé, que a un Messi. Un Messi, como no tiene tanto físico, aunque sí es fuerte y es un poco más bajo, lo ocupas usar de maneras distintas, digámoslo. El ritmo, yo le puse cazador porque tiene 86 de ritmo. Para subirle el ritmo le puse cazador. La verdad se siente bastante rápido. Sobre todo la aceleración es brutal. Se siente una aceleración brutal porque si bien en sprint su velocidad máxima no es como la de un Chucky Lozano, por ejemplo, pero alcanza tan rápido esa velocidad que es muy fácil hacer cambios de ritmo en el partido y quitarte así centrales o laterales. Tiro es prácticamente perfecto, honestamente. De donde tires, casi siempre va a puerta. Es un tiro espectacular, gente. Del mejor tiro que he probado este año, podría decir. Honestamente, es un tiro de zurda, sobre todo. Es un tiro de locos. Es un tiro brutal. Es espectacular el tiro, honestamente. Pase también perfecto. Es muy difícil que te falle un pase si tú lo das bien. Muy difícil. Y este año que los pases se fallan tanto, este Messi da todos los pases espectaculares, la verdad. Yo es una carta que recomiendo sobre todo en el MCO. Yo ahora estoy usando delantero por el equipo que tengo. Tengo otro MCO que van a ver más adelante. Ahorita en este mismo video se los voy a mostrar. Ahorita van a entender el porqué del título de la review. Y pues regate brutal. La verdad que es muy fácil simplemente con el R1 quitarte los centrales porque es muy ágil el jugador y se siente bastante ágil. Y algo que me gusta es que tiene muy buena fuerza para su estatura, que mide 1.70. Tiene muy buena fuerza. Fuerza 70. Y por ahí hay un gol en el que, o un par de goles en el que se nota que por fuerza gana la posición. Porque al tener tanto balance que tiene 96 y tanta fuerza, es complicadísimo que lo tiren en carrera. Complicadísimo, gente. Pero bastante complicado que lo tiren. Eso es algo que me gustó bastante este año de Messi porque otros años lo sacaban volando. Este año es muy complicado que lo tiren. Lo único que sí le afecta es la estatura en el aspecto del salto. Por arriba prácticamente no he ganado ningún balón con Messi, honestamente. Por arriba es muy difícil ganar balones. Obviamente de fondo están viendo jugadas. Ahí pueden ustedes también juzgar un poco cómo está yendo. Pueden sacarle, obviamente ustedes puede que más provecho que yo a este Messi porque tampoco soy el mejor del mundo jugando. En rasgos tiene prácticamente todos los rasgos de perfectos para un delantero y MCO. Tiro colocado, lo cual es fundamental. Todos saben que tiro colocado da un plus brutal. Tiro con el pie exterior, también muy importante. Más en un jugador zurdo porque hace animaciones que permiten anotar goles que con otro jugador no anotarías. Armador de juego, muy buen rasgo para un MCO.
Y más este año que hace que te tire paredes y tal. Regateador veloz, obviamente, pero eso es un DCPU. Armador de juego también es DCPU, pero sí ayuda en, aunque tú lo controles, porque hace que el resto del equipo se mueva conforme Messi. Jugador de un club, jugador de equipo, sí, no importa tanto, pero tiene muy buenos rasgos. Es prácticamente el jugador. No perfecto este año, porque este año Mbappé, los jugadores un poco más toros van muy bien también. Pero es un jugador muy bueno. Muy bueno. El precio es alto, eso sí, 1.8 millones. Le diría que por esa moneda yo antes iría por un Ronaldo, un Mbappé, para ser honestos. Porque este año los jugadores toro son muy buenos. Pero este Messi es un jugador, sobre todo, muy bueno y muy divertido. Eso sí les puedo decir, que a mí me parece un poco más divertido que los jugadores toro. Porque es un jugador con el que regateas, pases, paredes, son un poco jugadas un poco más espectaculares. Y si bien Ronaldo, Mbappé tienen 5 de skills, siguen siendo a veces jugadas que dependen mucho de su físico. O más circunstanciales, por decirlo de alguna forma. Obviamente, si eres muy bueno jugando, pues hasta con un, no sé, Vinicius, pues va a ser golazos, ¿no? Pero me refiero a que es un poquito más divertido este Messi. Y es una carta muy meta, muy meta. En el aspecto de que los pases este año son importantes. Bueno, yo siento eso, que un jugador con buen pase este año es importante, porque se fallan muchos pases y tiene muy buen pase y muy buen tiro. Me parece un buen jugador, yo lo recomiendo. El tema es el precio. Lo recomendaría si tienes un equipo ya de unos 5 o 6 millones, la verdad, que lo pruebes, porque te va a gustar, te va a gustar. Pero bueno, una vez mencionado esto, vamos a cambiar de jugador. Bueno, gente, ya estamos aquí con el segundo Messi. Así es, Kirkić Boyan. Boyan, todos sabemos, bueno, no todos sabemos, ¿verdad? Es un jugador que tiene 30 años, pero en su época se mencionaba que era el siguiente Messi. Y salió esta cartita especial de Boyan de la MLS, que la estoy usando junto a Messi. Este es mi MCO, de hecho, le ganó el lugar de MCO a Messi, porque también yo creo que Messi, por stats, puede ser mejor delantero. Gente, me van a decir loco en estos momentos, me van a decir de cosas. Obviamente no está al nivel de Messi. O sea, no es Messi. Pero, gente, es súper parecido a Messi esta carta in-game. Créanme que había momentos en los que no estaba viendo el nombre del jugador o algo así. Y son tan parecidos, gente, pero tan parecidos desde el aspecto físico hasta la manera en cómo se siente el jugador y cómo lo usas. Que yo no sabía cuál de los dos era Messi. O sea, estaba controlando a Boyan, por ejemplo, y pensaba que traía a Messi y hacía cosas que Messi hace con sus stats. Es una carta muy buena. Obviamente, como les digo, no llega al nivel de Messi, porque Messi, sobre todo en el tema de... Yo los noté en el tema de la fuerza y del tiro, lo noto un poco más chetadito. El pase, ahí. Bueno, el pase también un poco, sobre todo en pases largos, pero en pase corto no se notó tanto. Pero el tema, lo que sí noté más diferencia fue en el tema del tiro largo, sobre todo. En definiciones, en el área no, en el área lo noto igual. Pero en el tiro largo sí noté diferencia. Y pues en el ritmo, evidentemente, ¿no? Pero no se nota tanto la diferencia, porque como lo uso de MCO, no ocupo correr tanto con Boyan como con Messi. Así que por eso yo creo que no noté tanto la diferencia del ritmo, pero sí hay diferencia. Pero en el tema regate, son muy parecidos. También en el tema tiro dentro del área, ojo, dentro del área son bastante parecidos, definen bastante bien. Fuera del área sí es diferente, tiene mejor long shot Messi. El tema pase corto es muy bueno Boyan. Ojo, le estoy diciendo sin ver las stats, van a ver también los jugadores de fondo. Ahorita vamos a ver las stats. Y pase largo también es bueno, pero no llega. Es que Messi de pase largo, unos pases cremita, gente, que te la pone el pie. Y Boyan no hace eso, pero aún así son muy buenos pases. Y vamos a verlo. Niveles de esfuerzo, igual que Messi, medio bajo, lo cual hace que también a veces se dispersen un poco. Como este juego de MCO y Messi delantero, a ver, lo que les digo, que me está ayudando bastante. Incluso estoy sabiendo aprovechar esos warrits que muchos no les gustan, a mí no me gustan tampoco, pero hace que se posicionen bastante juntos Boyan y Messi. Entonces lo que hago es empiezo con paredes de ahí, y como son jugadores bastante similares, me da un plus ahí. 10 partidos, 11 goles, 8 asistencias. Números bastante similares a Messi. ¿Por qué digo similares si Messi tiene 20 goles? Porque tienen que tener en cuenta que Boyan es MCO. Siempre va a haber más goles con el delantero que con el MCO. Así que lleva 9 goles menos, pero una asistencia más. 4-4, igual que con Messi también. Vamos a ir a los atributos. Aceleración 87 y sprint 78. No es la aceleración de Messi, pero honestamente también se nota una aceleración bastante buena, no al nivel de Messi. Tal vez yo les recomendaría ponerles un cazador, honestamente. Yo le puse halcón porque quería subirle un poquito la fuerza, porque en el tema fuerza es donde más diferencia hay con Messi. Este jugador, si se enfrenta contra un Van Dijk, un Sissoko o algo así, y le mete cuerpo, sí lo desplaza. Cosa que les digo que con Messi es demasiado fuerte, como tiene mucho balance, no lo desplaza tanto.
pero contra este Boyan sí hay jugadas en las que si iba muy toro, muy de frente, muy fuerte con su defensa y eran defensas fuertes, sí se la robaban, sí lo desplazaban. El ritmo es cumplidor. El tiro es bastante bueno, aunque tenga ahí un posicionamiento de 83 y un remate de 78. Yo noté un remate en el área bastante bueno, anotaba prácticamente todos los goles dentro del área. Voleas muy buenas, eso sí, metí por ahí un par de goles de volea. Penales muy bien, tiros largos. Longshot tiene 84, pero no sé, yo sentí que le faltó un poco. O tal vez como estaba tirando con Messi el Longshot, que es mucho mejor, pues voy a entrar, me quedó un poco corto. Pase, pase corto, les digo que es prácticamente perfecto, 88. Pase largo, les digo que también está bien y tiene muy buen efecto, 92 y 85 de pase corto, pero no te deja el pase pegado al pie porque le falta visión. O sea, bueno, no tiene la visión de Messi más bien. No le falta visión, da pases espectaculares, pero, o sea, sépame explicar. O sea, los pases de Messi son espectacularmente brutales, pero aún así Boyan da pases muy buenos. Agilidad, regate, muy bien. La verdad, muy bien se siente en game el regate de Boyan. Es un jugador que bajito, lo sientes muy ágil. Es muy fácil con el R1 llevarte a los centrales. Siempre el balón pegado al pie. Muy, muy buen regate, la verdad, honestamente. Por ahí nada más es el tema de las reacciones, pero yo no lo sentí, la verdad, muy mal, ni la compostura. Así que en ese tema no, yo creo que está bien. Defensa, obviamente, no le podemos pedir nada. En el físico, salto, igual que Messi, no gana nada por arriba. Energía, bien, no se cansa, la verdad, está bien. O sea, si sí te rinde todo el partido. Y fuerza, 56. Es lo que les digo, si te llega un delantero muy fuerte, perdón, una defensa muy fuerte, si sí la pierdes regularmente. Pero igual tiene la ventaja del regate, que puede hacer que si te llegan fuerte de frente, con el R1 te los puedes quitar. Ojo, cuando me refiero que se las quitan los centrales fuertes, me refiero cuando van de frente, como en el choque, en el impacto directo. Como no tienen mucha fuerza, Boyan, ese se la quitan. Pero como en los balones largos que vas forcejeando con el central, tiene tanto balance Boyan que no lo tiran. Así que no crean que es un jugador así súper endeble. Tiro colocado, bastante buen rasgo. Y con estilo, que también es un rasgo que a mí me gusta mucho, porque hace que sientan un poco más ágiles a los jugadores. Esta es una opción que les quería decir para los que quieren probar como al Messi If, pero pues no tienen las monedas. Háganselo, créanme que se siente bastante, bastante parecido. No, obviamente no es Messi If, gente. Hay que ser honestos, no es Messi If. Y obviamente Messi If es mejor, evidentemente. Pero en el estilo de jugador y todo se siente bastante, bastante similar. Incluso yo diría que el Messi Oro normal no lo he probado. Muchos partidos, lo probé por ahí unos 3-4 partidos. Es que este Boyan lo siento muy similar al Messi Oro normal. Llegando casi al nivel de que lo siento casi igual. Que el Messi If sí siente una diferencia más grande. Pero que el Oro normal, diría que están ahí, gente, ¿eh? Así que háganselo, pruébenlo. Yo esta semana voy a usarlo junto con Messi en FUT Champions y otro equipo brutal. O sea, ya en el equipo lo van a ver mañana, pero es un equipazo. Así que bueno, gente, hasta aquí está el video de hoy. Dejen su like, comenten y suscríbanse para estar viendo más videos. No olviden seguirme en Twitter, que está en la descripción, y en Twitch, que también está en la descripción. Y hasta la próxima.